Hola, hoy vamos a hablar de los castigos. Los castigos forman parte de la educación de nuestros hijos. Su abuso es negativo, pero su falta de existencia, cuando no existen, también es malo. La educación tiene que estar basada en un equilibrio entre los castigos y el refuerzo positivo. ¿Por qué digo esto? Porque en la edad adulta, cuando uno no actúa como se espera de él, por ejemplo, cuando uno va por la autopista a más velocidad de la permitida, existen los castigos. Existen las multas, existe la retirada de carné por su bien, porque a una velocidad extrema puede tener un accidente y por el bien de los demás. Pues desde pequeños lo mismo. Nuestros hijos tienen que saber que en la vida hay unos límites y es una manera también de enseñarles a escoger lo que les conviene, poco a poco desde chiquititos. Entonces, ante una acción no quiere decir que les vamos a suplantar, no quiere decir que vamos a tomar decisiones por ellos, pero ellos sí que deben saber que si pega a un hermano, tiene unas repercusiones. Entonces, a la hora de castigar, si abusamos de los castigos, llega un momento que dejan de tener efecto, porque un niño lo que espera es que pase el castigo y bueno, ya volver a actuar como yo quiero. Tienen que ser pocos y en una medida a la acción realizada. Además, tienen que ser avisados, porque un niño podemos decir que escoge libremente su manera de comportarse cuando sabe las consecuencias de sus actos. Si te portas bien, si cenas y ordenas tu cuarto, podrás estar 10 minutos leyendo o podrás jugar con lo que te han traído los Reyes Magos o podrás ver un ratito de tele con lo que decidamos. Si no haces estas cosas que saben que es lo que te corresponde a la vuelta del colegio, te irás a la cama sin cenar o te irás a la cama sin postre o mañana cuando lleguemos del colegio tendrás el cuarto desordenado y tendrás que ordenarlo, etcétera. Es decir, tienen que ser en momentos puntuales y cuando vemos que es un refuerzo para que el niño sepa que las consecuencias de los actos mal hechos existen, que no todo el campo es orégano, o sea, que ellos tienen que asumir esas consecuencias y eso les fortalece. Eso además nos refuerza la autoridad de los padres, porque los que debemos educar, los que debemos poner límites, somos nosotros. Lo que pasa que lo que tenemos que conseguir en educación es que el niño interiorice los actos buenos que quiere realizar. Por eso deben ser puntuales, deben ser pocos y deben ser en una medida correlativa a la acción realizada o no realizada. Es decir, ¿qué buscamos con los castigos? En un momento puntual, en una educación basada en el refuerzo positivo, buscamos que el niño asuma las consecuencias de sus actos o de sus acciones mal hechas. Porque si la educación la basamos en un constante castigar a los hijos, ellos lo único que esperarán cuando se comportan mal es a que les castiguemos, que pase el tiempo del castigo y volver a repetir la acción. En cambio, el objetivo de la educación es hacerles entender que deben elegir comportamientos adecuados para su desarrollo, cosas buenas, o sea, debemos enseñarles a buscar el bien. Y el bien es una cosa que deben interiorizar ellos y deben elegir ellos con su libertad. Por lo tanto, deben asumir las consecuencias de sus actos, pero sin basar este asumir las consecuencias de sus actos en un constante castigar que lo único que hace es constatar que somos incapaces de convencer de las cosas buenas que deben realizar nuestros hijos. Espero que os haya ayudado. Si quieres saber algo más, no olvides suscribirte a nuestro canal de Hacer Familia.